¿Qué tal, amigos? Hoy ando echando de aquí de comer a las gallinas y me doy cuenta de que esta gallina ya está bien grande. ¿Se acuerdan de ella? La había mostrado en otros videos. Es el pollo una pollita que nació aquí en la casa. Nació aquí. Es hija de una gallina ponedora con un gallito. Se puede decir que un gallito enano, curro, habanero, como lo conozcan. Ya la he mostrado muchas veces en diferentes videos. De hecho, la mostré en el Instagram, la mostré. Le puse una foto de cuando estaba más chica. Y miren qué chulada de gallina ha salido. Una buena combinación creo que se hizo. Ya es toda una señora gallina, vean. Ay, se pone picuda, ¿eh? Ya mero empieza a poner, yo digo. Porque esos ruidos no los hacía. Y ahorita ya como que ya miren, ya se ve toda una gallinota bien grande. Ojalá y salga buena para poner. Que pues es para lo que las criamos aquí. Para la postura de huevitos. Huevitos frescos por la mañana. Es obvio, va, pues si nos da el airecito, pues lógico van a estar fresquecitos nuestros huevitos. El que entendió, entendió. No, o sea, pues frescos porque pues ya sabemos, por lo menos ya sabemos de dónde están saliendo los huevos. Pues miren, aquí está, ya está cantando, se alteró porque como les ando echando de comer y estos se salieron, acá andan. Es hijo de este gallo que se le cayó la colita, pero ya le está saliendo, ya le está retoñando. Y esa gallina pelona que las dejaron toda pelona. Es hija de este gallo. Crestón, con una de estas gallinas que anda por aquí. Cuidado con las cucarachas, no se vaya a volar. Y esa cacota que hicieron es por el. Miren, se lo está comiendo la caca, no sé por qué. Nunca había visto que hicieran eso. Esa cacota que hicieron es porque les doy alimento para conejo. Ese he tenido más resultados para que pongan. Han puesto más con ese que con el de ponedora. Igual lo echamos lo que son ¿cómo le daría para ahuyentar a las cucarachas? Que luego se las comen también las cucarachas. No vaya a ser que les haga daño. ¿Les harán daño a las cucarachas? Si alguien sabe si les hacen daño a las cucarachas, pues díganme, por favor. Yo quiero saber. Y aquí está el gallinero. Tal vez van a criticar un poco por el tipo de gallinero que les he hecho, pero ese lo hice con material que tenía aquí mismo en la casa, porque no he tenido suficiente dinero para hacer un gallinero más grande, pero ya pronto vamos a hacerlo. Aquí están las otras dos gallinas. Está toda pelona porque ella le quita las plumas de la cabeza. Ahorita ya no he visto que lo haga. Era solo al principio antes de que se acostumbraran a estar juntas. Pero ahorita ya están más que acostumbradas. Ya todos están acostumbrados a estar juntos. El gallito perdió la cola, pero ya le está brotando de nuevo. Ya cuando le salga se los voy a enseñar. Igual ya lo he dejado ahí en otros videos. Vamos a ver al pollo, que es hijo de él y hijo de aquella gallina, de ellos dos. Vamos a verlo. A este pollo lo tengo como reserva aquí. Ya saben, porque es el consen. Lo tenemos aquí un rato. Aquí guardado, porque si no se lo comen los animales, se lo comen los gatos. Está resguardado ahorita en la noche. ¿A qué sí, pollón? Pollón, pollón. Y es bien picudo, me pica. Pero miren nada más, también este criado aquí, nació aquí. Está medio extraño, tiene las plumas medias raras. No sé por qué. Tiene las plumas como si las tuviera así como chinas o algo así. O hacia arriba. No las tiene parejas como los otros gallinos. No sé, a lo mejor tal vez es alguna característica de este animal. O que no sé, no sé por qué. Pero miren, ya después lo voy a enseñar en el día, ya igual ya lo he enseñado antes. En otro. Ay, 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 se va, se va.
Ando haciendo malabares. Métete a la jaula, ladrones. Ahí está. Picudo. Ey, ya duérmete. Ahí está, ahorita en la noche está resguardado aquí porque se lo pueden comer los gatos. Bueno, pues ahí están los las gallinitas. Igual pues ahí. Ahorita les ando echando de comer. Ya se la saben. Todas las noches salgo a revisarlos. Ahorita les cambio el agua, les cambio la comida, les pongo comida nueva. Bueno, les pongo comida nueva. Les cambio la comida. Les pongo de comer. Y también les echamos alimentito de conejo para que. Métanse. Este ya se anda enculecando. Y el problema es que no tengo huevos para echarle. Los que ha puesto se los he sacado, pero ya no se los voy a sacar. Creo que ya se los voy a dejar ahí. Digo que les gusta mucho el alimento para conejo. Vean. Igual no sé, ¿verdad? A lo mejor muchos van a decir es que no tienen los nutrientes necesarios para ellos. Pero vean nada más. ¿A poco no está bien chulilla esa gallina? Vean. ¿Eh? Esa está toda pelona porque, como les digo, esa gallina que está, esta que se metió, le comía las plumas al principio cuando las empecé a dejar juntas, le comía las plumas de la cabeza. Entonces pues ahorita por eso quedó así toda, parece un sopilote. Ahí está llamando las gallinitas. Llévatela para adentro. Quiero que se meta ya. Esa es la que me gusta más, la chavita esa. Que esa está. Me gustó mucho sus colores, su forma. Está muy bien. Muy bien proporcionada y todo el show. Todavía medio se alteran, pero ya. Ahí van poco a poco acostumbrándose a estar juntas. La dejó pelona, pero nunca la sangró, nada más le cortaba las plumillas de la cabeza. Nomás le quedaron unas cuantas, ahí se le ve al lado de la cresta, las plumas. No puedo acercar mucho porque se. Vean. Como quedó todo pelón. Pobrecilla, pero ni modo. Ella se dejaba que le comieran las plumas de la cabeza. No se movía. Yo pues lo que quería era que se acostumbraran a estar juntas. Entonces bueno, pues ya ahorita voy a terminar de echarles de comer. Espero y les haya gustado este video. Ya después hacemos un video sobre los conejos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Cuídense mucho.